Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, Dorca, como nos lo dijiste, pues bueno, ya estamos aquí con tía Rosita, estamos con su hijo Rogelio. Y bueno, pues cumplimos tu encargo primeramente. Mira, aquí está, ya les trajimos más despensa, algo de comida. Y como habíamos hablado en llamada telefónica, ya tiene aquí una ollita, tía Rosita, mira. Ahora porque ya, ahí la va a estrenar. Ay, muchísimas No, gracias. va usted a estrenar tía Rosita. Y luego le compramos ahí unos platanitos, una cazuelita de barro para que haga su su comida. Y una ollita también va a estrenar, mira. Para frijol. Ahí está, para los frijoles, dice tía Rosita. Tía Rosita, pues bueno, aquí le traemos esta ayuda. Se la envían desde allá, desde los Estados Unidos. Ya pues mucha gente conoce su historia. Ya platicamos con tío Roge también, tío Rogelio. Y bueno, pues esta ayuda es de Dorca Acopa. Ella les manda pues aquí algo de despensa. Y tía Rosa, le voy a entregar dinero también. Ella le mande. De la misma persona. También de la misma persona, es de Dorca Acopa. Y le voy a entregar, mire, tía Rosita, 1,000 pesos. Sí, 1,000 pesos en efectivo. Ya muchísimas gracias. pues dele usted luego así que las gracias son para ella. Ella es la que le envía pues este dinero. Y pues bueno, ahí está. Espero que pues le sirva de algo a usted para los gastos. Estuve platicando aquí con tío Roge. Tío Roge me dice que el azúcar por el momento está bien, ¿verdad? Está bien, qué bueno. Pues ahorita por el momento está bien. Y como les comentaba, pues su pie de tío Roge, pues algo malito, miren ustedes. Está pues está inflamado. Está inflamado y igual y a lo mejor vamos a tratar de ver si alguien puede hacer algo. Checarlo, más que nada checar su pie, porque me comenta que está fracturado, ¿no? Prácticamente. Está fracturado, entonces pues está muy inflamado, ya tiene rato. Y ojalá se pueda hacer algo todavía para que también no se vaya a complicar, ¿no, tío Roge? Sí, para que se pueda hacer algo, ¿no? Para que no se vaya a complicar lo de su pie. Pues ahí está Dorca, ya cumplimos. Entregamos tu efectivo en buenas manos para tía Rosita, para su hijo. Y ahí está pues también lo que le trajimos. Va a estrenar ollitas, mira nada más. Sí, muchísimas Y gracias. aparte, pues bueno, ahí está también pues la despensa que le traemos, ¿no? Tía Rosita, pues aquí está lo que le mandaron. Ahí está para que usted pues disponga de ello. Y pues ahí está también para que en algo se ayude con su hijo Rogelio. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Dios que lo ha de dar toda vida y salud que va a vivir. Y eso es lo que yo le pido porque yo que quisiera verla, ¿no? Pero no, no se puede. Claro. Tío Roge, ¿usted sabe usar teléfono? No, No sabe. No, ¿verdad? Porque sí, por allá algunas personas dicen que quieren algún número para hablarles, pero no saben usar teléfono, ¿verdad? pues él sabe leer nada más que no lo usa. Bien. Pues bueno, ahí está Dorca. Buena tarde y ya cumplimos con tu entrega.